Hola bandita, sean bienvenidos a Gol México. La selección mexicana se salva de otro ridículo ante Honduras. El equipo de Lozano gana, con muchas dificultades, a Honduras en los penaltis y sella su pase a la Copa América de 2024. La selección mexicana de Jaime Lozano logró de una manera muy sufrida su pase directo a la Copa América 2024 después de vencer a Honduras en la tanda de los penaltis. Luis Ángel Malagón se convirtió en el héroe de la noche para Tricolor. Después de tener un partido ejemplar y atajar dos disparos desde los 11 pasos, escuchemos cómo la prensa de Honduras se molesta en vivo. Así que escuchemos. ¡Gol de México! ¡Lanzamiento libre! ¡El tiro libre! ¡Con pique! ¡Que mata a Mengíbar y a los 43 minutos México hace el 1-0! Es un zurdazo de Chávez. Cierrazo. Acostumbrado a esa potencia que tiene la zurda. Creo que para mí ángulo a modo. Para mí que la barrera se rompe porque... No, por arriba. Por arriba la barrera. Sí. Este marcó así de zurda contra Arabia Saudita en el Mundial. Un golazo. La tira abajo, no puede llegar a Mengíbar. México 1, Honduras 0. Lo que estábamos comentando, Honduras ha perdonado. México te llega... Y ya te vacuna el 1-0. Sí, porque también aparece siempre la jugada táctica fija. Y acá ellos tienen jugadores con gran poder ofensivo. Acá lo demuestra Chávez con ese fierrazo abajo. La verdad que no puede hacer nada Mengíbar. Se acortan la distancia, ya el marcador está 2-1. Y bueno, México ya lo está ganando en el Azteca. Ahora siguen necesitando el mismo. Sí. Un gol. Estoy de acuerdo con Artica. Un gol. Necesita Honduras. Cerca de irnos al descanso con el cero. Ganando nosotros. Ganando. Porque México un gol en cada tiempo. Y si no permite gol, sí. Una opción es llevar a la larga el partido. Sí. Cuidado. Tenemos que cerrar al menos con este 1-0 porque ya nos cayó. 44, viene Irving Lozano. Cuidado, aquí está el centro. Se salió con el puñetazo. Le va a quedar a Rodríguez. Edwin que toca bien sobre Choco Lozano. ¡Tócala, Choco! ¿Por qué retiene tanto el balón Choco Lozano? No, lo que pasa es que el acompañamiento es muy lento. Tiene que... Muy lento, Rivas. Tiene que trabarse. No, Rivas es muy lento. Entonces, mandala al segundo palo. Correcto. A ver si la llega. Lo mejor era buscar a Palma allá, al vacío. Pero Rivas es un jugador muy lento. Palma lo va a esperar, Anthony lo va esperando para que le pase por la espalda. Vuelve México, atención. Antuna, Uriel, Amaca, Rosales que ya tiene María, viene el centro. Ahí está en el fondo Mengíbar que se queda 6 minutos, dio en el primer tiempo. El árbitro Iván Bartrom. Sí, 6 minutos. Sí, no, se ha perdido tiempo. Están contemplados. El golpe de Mengíbar, se perdieron 3. Traeme pollo. Más sacrificio. Vamos, Honduras. Más sacrificio. Ahorita necesitamos Ronnie Martínez ahí arriba. ¿Qué busca? Aquí está la pelota de Johan Paz, que la va a prender. La cuenta de México está desesperado. La busca el centro que va. Ah, le queda a Santi Jiménez. Gol de México. Álvarez, el capitán. El árbitro Edson Álvarez acaba de marcar el 2-0. Terrible el 2-0. Y ahora estamos en tiempo alargue. Ahora Rueda nunca escuchó. Tenía que meter a sacar a Ellis nuevamente. Y México ha logrado el segundo gol después de 11 minutos de alargue. En el minuto 11. A el árbitro Barton. Edson Álvarez al minuto 11 del agregado se rompe en el arco de Mengíbar. Y nos manda a un tiempo extra que va a ser terriblemente. Pero no estaba adelantado participando en la jugada ahí Quiñones. Con la camisa Quiñones de ahí está adelantado. No. Con la camisa de Carrada, Denis Maldonado, Edson Álvarez nos quita el pase a Copa América directo. Sí. Terrible lo que pasa en el Azteca. A falta de un minuto. Sí. Vamos a ver, bárbaro el árbitro también. Bárbaro el árbitro. Tiempo ya se había cumplido. Sí, correr más en tiempos extra con los cambios que hicimos. Sinceramente, nos ha borrado la sonrisa. El árbitro le acaba de dar una manito al México, a un México sin ideas, a un México que no tiene la capacidad
el árbitro tuvo que darle la manito en un minuto más. Y ahí lo terminó, mira. Sí. Bárbaro. Lo terminó el árbitro. Le dio la manito a México. Le dio la manito a México. Y vamos a tiempos extras. Ahí le dice a David Flores. Le diste mucho. Y esto se va a venir una bronca. Es lo que me preocupa. Vamos a tiempos extras. Roja por aquí. Ah, le sacó roja a David. Terrible. Sí. Sí. Roja para David Flores. Sí. Terrible. Ahora va a ser con uno menos. No fue a David. ¿Eh? No fue a David. Fue a uno del cuerpo técnico. David estaba ahí cerca. Ah, bueno. Sí. No fue a David. Sí. No fue a David. Porque este es el mejor momento para no, México. No fue a David. No fue a David. Sí, me parece que sí. Sí. Parece que fue a David Flores. Es que David fue muy fuerte. Lo va a decir hasta que empataran. ¿No? ¿Cuántos cambios hizo Honduras? No, ya hizo los cinco. Ya hizo los cinco. Pero con el extra puede ser otro, ¿no? Sí, aquí pueden hacer un cambio cada uno. Alex López podría entrar. Un cambio cada uno. Esto es terrible. Lo que vamos a ver en el segundo tiempo es dramático. Si ya fueron dramáticos los 11 minutos, el tiempo extra, terrible, ¿no? Como para apagar los televisores y que me cuenten mañana qué onda, qué pasó. Porque esta historia la tenía Honduras a su favor, tranquila. Por cierto, sufriendo. No hay que hacer tanto drama. Eran dos minutos y hace rato nos pudieran haber empatado el juego. Bueno, señoras y señores, empató México en el Azteca. Llegó el gol de Edson Álvarez tardío al minuto 11. Nos ha dejado prácticamente, sí, en sala de espera para ir a Copa América en 30 minutos más. Y México Artica es muy, lo veo muy superior para el tiempo extra. Sí, la verdad que Honduras se empezó a aferrar al resultado, hizo cambios en pro de sostener ese resultado y creo que nos vamos a quedar bien cortos para aguantar los tiempos extras. Bien cortos. Ahora será problemática en dos cambios que no funcionaron. Roche, Celis entraron a hacer bulto. Y ahora se nos va a ser difícil encarar estos tiempos extras. Veremos si podemos prolongar esto a los penales, porque yo no veo otra salida. Sí. Y con el, como veo yo a nuestros jugadores, ¿no? A nuestros futbolistas, la verdad. O sea, acá no sé, pero Rochas y Eli no se dan cuenta que no han entrado al partido en nada. Por lo menos intentar colaborar en algo, ¿no? En retener la pelota, en hacer algo. Eli y Rochas fueron dos hombres menos. Gran culpa de esta remontada de México ha sido de ellos, porque no pudieron intervenir en su momento a favor, llevarse la pelota lejos, tratar de que México no se vuelque tanto. Han sido dos hombres menos. No, y a mí me preocupa algo, Joel. Ya nosotros estamos entregados, ¿eh? Sí, estamos sin piernas. Defensa, sin piernas. Estamos muertos. En ofensiva. Para mí, tenemos. México, hay que darle gracias si logramos estos 30 minutos. La selección mexicana de Jaime Lozano logró de una manera muy sufrida su pase directo a la Copa América 2024, después de vencer a Honduras en la tanda de los penaltis. Luis Ángel Malagón se convirtió en el héroe de la noche para Tricolor, después de tener un partido ejemplar y atajar dos disparos desde los 11 pasos. Bueno, bandita, ya saben que pueden suscribirse al canal, así no se perderán de nada. Somos tricolores como tú.